¿Qué afán de morirse uno si la vida es tan buena, mijo? Además, hay que saber vivir y no meterse con nadie. Me alimenté muy bien. Siempre comí mucha carne, mucho pescado y tomé mucho aguardiente. Estas fueron las palabras de Abel, maliciosas de un hombre curvado por el pasar del tiempo, pero firme en su memoria y recuerdos, a quien el paso del tiempo al parecer no le hizo mella, y el pasado fin de semana recordó con claridad. Nació en San Juan de Río Seco un 26 de junio de 1917. Yo hacía este trabajo, hacía otro y hacía otro, y venía a dormir al pueblo. Bueno, ¿y siempre ha vivido en esta zona? Pues lo que hace que estamos aquí, sí. Bueno, ¿y cómo se siente con la gente de Buenavista? Pues me siento con la gente de las formalidades. ¿Sí me lo consienten después de tantos años? Yo no tengo queja de ninguno. No tengo la queja de que aclaró, me levanté. Ay, y ya queda la cría de mis hijos. Eso. Que le doy gracias a Dios que aquí saqué para criar los hijos. Ay. Como todo buen andariego, recorrió veredas, corregimientos, municipios y todo lo que hizo en su vida fue satisfactorio, pues con sus tres mujeres en 100 años logró conformar una familia, ayudar a fundar un caserío en el que trabajó hasta verlo listo y de allí a negociar con todo lo que la tierra les daba. Lo único que hay que hacer para vivir 100 años es no meterse con nadie y trabajar honradamente, dice el hombre que soy, el único sobreviviente fundador de Buenavista, poblado del municipio de La Dorada, y quien vio partir con el inexorable paso del tiempo una tras una a sus esposas y con quienes logró engendrar varios hijos. Sin embargo, la mala suerte me acompañó, porque mujer que conseguía se me moría, dijo entre sonrisas uno de los primeros habitantes de Buenavista, centro poblado de La Dorada en Caldas. Pues hombre, yo no me he hecho nada para este vivir, y viví para como la para arriba, para abajo y dele. ¿El aguardientico ayuda o no? El aguardientico lo es que con el aguardiente coge uno hasta berraquera, ¿no? Sí, berraquera. El aguardiente es bravo. A ver, ¿por qué se vivió con muchas mujeres o no? ¿Ah? ¿Por qué no estaban las mujeres mucho tiempo con usted? Usted me cuenta ahora rato, ¿por qué? No sé por qué. ¿Pero se iban? Morían. Se morían. Se morían. Nosotros se me iba. Lo más era que se moría.